raza, hoy estamos en una nueva presentación, una nueva review, nada más y nada menos que este pedazo de marcadora, ETA 2. Contamos con la presencia de dos grandes de ellas, la versión oscura, la versión negra, las tenemos con el rotor R2, ambas las tenemos con el rotor R2, acá lo tenemos empaquetado también. La tenemos esta también con su maletín, obviamente. Ahora, vamos a proceder a abrir esta magnífica caja que por cierto hasta la caja se ve de calidad, ¿eh? Bien. La abrimos y lo primero que vemos pues es el maletín, como viene. El maletín, dejamos la caja por ahí. Está bien pendejo. Bien pendejo. Y bien, raza, vamos a ver. Vamos a abrirla, la marcadora. Viene con su capuchón, su manual obviamente, viene con grasa de litio que ya nos proporcionan, un paquete de O-rings, diferentes refacciones, ¿verdad? El juego de llaves para la marcadora, son 7 llaves las que vienen, los dos cañones, bueno, el cañón completo nada más son 2, está dividido en 2, y esta es la marcadora. Por sí sola no pesa ni los 700 gramos, la verdad. La marcadora se arma de la siguiente manera. No encuentro fallas en su lógica. Cañón largo y el cañón pequeño. Los juntamos, tiene una boquilla más grande. Aquí te indica que es .689. Esa parte es la que se conecta con la marcadora, ¿vale? Tenemos el cañón, el final, y lo vamos a girar de manera inversa. ¡Tengo miedo! Apretamos y ya queda. Tampoco es necesario apretar demasiado, simplemente, como dicen los mexicanos, al llegue. ¡No, a ver, no me grites! ¡No me grites! Este lo apretamos de manera normal, queda totalmente armada la marcadora. Dejamos un maletín de un lado. Bueno, obviamente ya para abrir el rotor. Sencillo, nada más levantamos la parte de aquí. Sale. Y eso es todo, con el rotor no viene nada más. Bueno, obviamente vienen los temas de garantía, los temas de los manuales y diferentes cosas. El rotor viene sin pilas. Pues sí, güey, no mames. Cada quien ya les va a tener que poner sus pilas. De todas formas, no lo voy a mostrar como tal al 100% el rotor porque en la descripción o aquí arriba les vamos a dejar el link para que vayan a ver el review del rotor. La marcadora con el rotor ahora pesa alrededor de 1,100 kg, 1 kg más o menos se siente, pues el peso más que nada del rotor, es todo el peso que se siente, ¿vale? Del cañón, pues nada. Ahora, ¿qué podemos observar de primeras de la marcadora? Primera, tenemos aquí abajo, presionando la salida de gas, tenemos el botón de encendido, lo dejamos presionado alrededor de 2 segundos y empieza. Ahí el amarillo indica que tiene el ojo activado, el sensor del ojo, le dejamos presionado, indica morado y ahí está sin el ojo, está en total funcionamiento pero sin el sensor, ¿vale? Dejamos presionado unos 3-4 segundos y se apaga. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente bloque, ¿vale? Ahora, ventajas de esta marcadora. Ventajas, su peso. Su peso es nada, realmente te da una movilidad. Un peso que realmente lo único que vas a sentir va a ser el peso del rotor, porque ni siquiera con tu tanque se va a sentir un gran peso y te va a dar una comodidad muy estable, muy práctica y muy buena estabilidad dentro del juego. La precisión que le incorporó Eclipse a esta marcadora es muy buena. Entonces, esas serían sus ventajas. Desventajas que yo le encuentro a esta marcadora, realmente llevamos jugando alrededor de un mes y medio con ella y hasta la fecha simplemente el que necesita una paintball de buena calidad. ¿Por qué? Porque un día le podemos hacer mantenimiento y al día siguiente de jugar y jugamos con una paintball de baja calidad, de baja gama, al momento de volverla a desarmar, que ahorita les voy a enseñar la parte del bot, van a encontrar que tiene cáscara de la paintball, entonces llega a tronar un poco las paintball de baja calidad. Una paintball entre 3-4 estrellas está perfecta para la marcadora y la vas a sentir muy precisa y la vas a sentir muy bien dentro del campo de juego. Les voy a enseñar
la parte del bolt. Desenroscamos, trae ahí una cuerda. Esta parte es donde les mencionaba que llegan a quedar residuos de la misma paintball, ¿vale? Pero pues bueno, no llega a ser un problema mayor. Les voy a dejar en la caja de descripción un link para que vayan directo a otro video de nosotros en el que les vamos a enseñar a cómo configurar su ETA 2. Vamos a pasar ahora a demostrarles su disparo. La juventud está preparadísima. Vamos a enseñar el modo de disparo, como les mencioné, a 15 paintballs por segundo, modo NXL. ¿Vale? El rotor R2, lo vamos a llenar, le vamos a echar un pot. Con eso es más que suficiente para mostrarles claramente. Vamos a utilizar lo que es un tanque de 4500 PSI de fibra de carbono. Y también, por cierto, les vamos a dejar en la cajita de descripción un video mostrándoles la diferencia entre un tanque de aluminio de 3000 PSI y uno de fibra de carbono de 4500 PSI. De este lado cargamos, se pone un poco duro a veces, lo apretamos y listo, ahí lo tenemos para cargar. Prendemos el rotor, prendemos la marcadora. Voy a disparar 5 paintballs primero para que vean y después voy a soltar para que vean la ráfaga y vean su disparo rápido. Como pudieron ver, es una marcadora que llega a tener muy buena precisión y dentro del juego realmente se nota bastante. Ahora les voy a enseñar el cómo se dispara a su velocidad más potente, que son 15 balas por segundo. Realmente es una velocidad impresionante. Lo que ha implementado Eclipse en esta marcadora, a diferencia de la ETA 1, que igual esperemos poderles darles la diferencia. Una cosa muy notoria también es la línea de gas externa. Esta ya la trae interna, la ETA 1 la trae externa. Y otra cosa, la velocidad, la precisión, el peso, que realmente llega a ser prácticamente nulo. Es una marcadora muy recomendable, muy buena y de calidad demasiado muy buena. Tiene plástico, pero no creo que es plástico para ser desechable. Es un plástico muy, muy, muy rígido y de muy buena calidad, lo cual te hace que sea una marcadora, a pesar de todo, resistente contra caídas, resistente contra la misma agua. Pasamos al set. Como pudimos observar, es una belleza en toda la extensión de la palabra. Es una marcadora con M mayúscula. Muy buena calidad-precio, rondando a los 10.000, 11.000 pesos. Pero realmente no le pide nada a ninguna de las de más alta gama. Para quien guste una de estas marcadoras, para quien guste algún otro tipo de estas marcadoras, desde rotores hasta marcadoras más grandes, lo que quieran, nos pueden contactar y con gusto nosotros se los cotizamos y nosotros se los hacemos llegar hasta la puerta de su casa. ¿Vale? Espero que les haya gustado y para quien guste comprarse una ETA 2, del 1 al 10, le doy el 10 cerrados. Próximamente también tendremos el video del versus ETA 2 contra Lux X. Entonces también espérenlo y esperen el review de esta marcadora, que también una chulada, una belleza, perfecta, ¿vale? Entonces espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y para aquellos amantes del gocha, para aquellos amantes del paintball, les invito a que se suscriban, a que le den like, que compartan con sus amigos, que activen la campanita, que se vienen videos muy, muy, muy buenos. Hasta luego, espero que les haya gustado. Nos vemos, chao, chao.